Fernando Gaibor, reconocido futbolista ecuatoriano que actualmente presta sus servicios para Barcelona Sporting Club, allá por el año 2020 inició una demanda ante la FIFA contra su ex club Independiente de Avellaneda por presunto incumplimiento de contrato. A ver, Gaibor llegó a este equipo, luego fue cedido al Al-Wasl y cuando tenía que regresar a Independiente se declaró libre por supuesto incumplimiento de pago. Ahí inició el proceso. Ese proceso legal Fernando Gaibor lo ha ganado. Entonces, ¿qué le representa esto al futbolista? Nada más y nada menos que $2.394.000 por deudas salariales pendientes. Eso es lo que Independiente tiene que cancelarle a Fernando Gaibor. Más de $2 millones, una cantidad tremenda. Por supuesto, el equipo argentino va a apelar esta situación. Bien, entonces veremos cómo sigue este tema de Fernando Gaibor. Más de 2 millones.